Bueno, ayer eh, en Comodoro Pi hubo también un movimiento interesante en lo que tiene que ver con la otra causa importante de la que se está hablando por estas horas, que es la causa vialidad. Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro concluyeron la segunda y última jornada de alegatos de defensa del ex ministro de Planificación, Julio Devido. Y ayer hicieron hincapié en varios aspectos que hasta ahora no se habían abordado. Ya habíamos dicho que no. Podía ser administrador infiel quien no tenía la posibilidad de administrar. Esto es, Julio Debido no era el responsable de la administración de los fondos que se le reprochan, sino los jefes de gabinete, cinco en total, entre ellos el actual presidente Alberto Fernández y el actual ministro de Economía Sergio Massa, y además el actual ministro de Seguridad Aníbal Fernández, ellos que tenían la responsabilidad según la ley penal tributaria, bueno, básicamente ningún. Uno de ellos hizo nada de lo que está ahora bajo investigación.